Bienvenidos a la quinta edición de Energía Itinerante. Qué gusto y qué nervios me da toda esta situación. Ya es una nueva edición para nosotros de este concurso musical que pone el ojo y pone toda la energía justamente en el talento, y eso para nosotros es un montón. El talento musical que brilla acá en Tierra del Fuego. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a decir esto en esta edición del fin del mundo? Porque en la etapa inicial, cuando todo esto arranca, participan más de 100 artistas, y eso habla de los talentosos que son en este fin del mundo, en esta Tierra del Fuego, donde hoy estamos haciendo esta quinta edición. Pero como ustedes saben, todos los concursos gozan de distintas etapas, y en la etapa inicial fueron 100, pero después que el tiempo fue pasando fueron quedando menos y el talento fue lo que fue ganando. Bueno, en una etapa quedaron 4 finalistas que también de alguna manera fueron ganadores porque tuvieron la posibilidad de grabar su propia canción, la canción con la que querían disputar la final de forma muy profesional y en un teatro hermoso de Ushuaia que es el Nini Marshall. Ahí grabaron la canción con la que dijeron, bueno, con esta batalla la final de Energía Itinerante. Después, el tiempo pasó, perdón, y una cosita súper importante de esa etapa, tuvieron la posibilidad de recibir un coaching. Y esto, los artistas lo saben y lo vamos a charlar con ellos, es muy importante porque es un profesional que te ayuda a crecer en esa etapa en la que los estás necesitando. Fernanda Martínez Mina fue la encargada de ayudar en esa etapa, de contener a los finalistas, y así es que hoy hemos llegado a la gran final con 2 bandas que hoy sí disputan el gran premio. ¿Cuál es el gran premio? El primero son 400.000 pesos para seguir apostando a la carrera musical de ellos, y el segundo es de 100.000, sumado a esto a que ya tienen una canción para poder seguir saliendo a dar batalla con su música y hacerse conocer. Es un momento importante para ellos y para ustedes también, porque tienen que seguir votando. Si acompañaron a los artistas acá, ¿cómo no lo van a hacer en esta última etapa? El voto de ustedes vale doble, así que sigan acompañando amigos, familiares, novios, novias, todos los que quieran acompañen esta etapa que es súper importante. Y hablando de protagonistas de esta noche, es el momento de poder saludarlos y conocerlos. No sé si están nerviosos, se los vamos a preguntar a ellos. ¿Cómo están los chicos de Momento de Ocio? Buenas noches primero. No, estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien del 1 al 10? Del 1 al 10, 11. 11, sí, 11. Siento igual un poco que me estás engañando, porque antes de que arrancáramos te dije, ¿estás nervioso? Sí, estamos nerviosos. Fueron los únicos 2 que... Fue un engaño. Ah, fue un engaño. Sí, sí. ¿El de antes o el de ahora? El de antes. Ah, no estás nervioso. Genial. Bueno, estamos muy bien por acá bien. Y es el momento de presentarlos a ustedes también. Los Elso Cumbé, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Gente relajada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuvieron charlando antes, hubo ahí como una empatía entre ustedes también. En realidad ya nos conocemos todos, así que es como que estamos proyectando más otras cosas, claro, ya en definitiva. Hacer algo juntos. Ya estamos organizando fecha entre todos. ¿Es una fecha a la que nos tienen que invitar? Y bueno, obviamente, sí, claramente quedan formalmente invitados, y de hecho ya está, concretamos entonces la idea original de que vamos a hacer la fecha acá en Río Grande y en Ushuaia, así que obviamente vamos a estar. Claro, necesitamos sponsor y gente que nos ayude también a organizar semejante evento que queremos armar. Bueno, me gusta, porque eso también es parte de lo que significa Energía Itinerante, que es un poco acompañar los proyectos más allá del premio final. Esto también es importante, que ustedes se junten. Todos sabemos lo que cuesta hacer fechas, y si se pueden poner de acuerdo para acompañarse, es más fácil hacer fechas por separados que hacer fechas juntos que por separado. Sí, ¿no? tal cual. Sí, sí. Bueno, eso es otro premio para tener en cuenta hoy. Así que nervios no, están tranquilos. El premio va a ser que igual van a seguir participando. Sí, tal cual. ¿Cómo se inicia la banda? La nuestra, bueno, somos 2 de los fundadores, pero somos 4 originalmente, Cintia y Mauri, que están por ahí también acompañándonos siempre. Se formó como fue un encuentro que tenía que suceder. ¿Dónde? En la calle, en diversos ámbitos donde nos fuimos como encontrando o reencontrándonos en un punto, y dijimos, hay que hacer algo, hagamos algo, no nos podemos quedar quietos, tenemos la intención, tenemos las ganas, tenemos mucho talento. Además de nosotros, nos acompañan, somos 10 en la banda, así es que una banda grande, es una agrupación bastante grande, con músicos talentosísimos, músicas también, a quienes les mandamos un beso y un abrazo, porque bueno, nos están apoyando también a través de las redes y todo, están haciendo el aguante también. Así que bueno, se originó un poco así.
de ese reencuentro, medio como en diversos lugares, encontrarnos los cuatro y decir, bueno, a ver, armemos y hagamos. Así que ese fue en realidad, fue muy natural en otras palabras, ¿no? En un principio era otra, la idea era justamente los cuatro, algo más reducido, y dijimos, che, ¿por qué no lo agrandamos? Y 10. O sea, así de, nada en el medio. Nada en el medio. Diez. Vamos a 10 directa. 10 músicos, porque después hay un montón de gente atrás también. En total creo que hoy somos 16, si no me equivoco. Bueno, eso también para resaltar es importante, ¿no? No siempre son los que están, no solo son los que están en escena, sino que la música mueve un montón de gente alrededor. Entonces por eso también es importante estos apoyos y estos concursos. Y por acá, ¿cómo nació la banda? Y la banda inició en el 2008 con tres hermanos que son integrantes de momento hasta el día de hoy. Y luego se fueron sumando músicos, muchos de Río Grande, que al principio los vientos iban para Ushuaia a ensayar con Momento. Un viajecito. Yo entré un año después, porque venía haciendo cover de los Guns con Matías. Sí, teníamos una banda ahí, tributo a los Guns, así que estamos por ahí. Fuimos llamados y porque éramos amigos, íbamos al colegio juntos y desde el 2009 que iniciamos, seguimos manteniendo el Momento de Ocio. Bueno, y recién hablábamos, ¿no? Qué importante tener la persona que al lado te está diciendo, che, es por acá, y en ese caso el coaching fue un momento relevante en estas etapas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bien, no, la verdad que uno que por ahí canta de una forma más amateur, por ahí algunos tienen más técnica, saben más de cómo manejar los registros, todo. La coach, a mí, en lo general, en lo personal, sirvió bastante. Muchas técnicas buenas, para calentar la voz sobre todo, o para por ahí desbloquear un poco la nariz, la garganta, calentarla bien. Está bueno, la verdad, para los que somos más amateur para cantarnos, nos sirvió bastante. Sí. Ya son herramientas que pueden aplicar en las próximas fechas, además, ¿no? Sí, tal cual. ¿Te sintieron contenidos en esa etapa? Sí, súper, súper. Otro momento fue el momento en el que tuvieron que grabar las canciones, que a mí también eso me parece que está buenísimo, porque es una forma de, che, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? Bueno, hacemos esto y ya lo tienen grabado de esta forma, y además el teatro es precioso también. Sí, así que, ¿cómo fue la etapa esa de la grabación de la canción, elegir el tema con el que se iban a defender? También fue medio... Fue larga, sí. Pero fue una experiencia hermosa. Fue un tiempo que para nosotros fue bastante, porque... les comentábamos, los chicos sabían también nuestra historia, ¿no? De hecho, se quedaron hasta el final, sí, ellos que terminamos de grabar. Nosotros salimos de acá de Río Grande a las 4 de la mañana, así que fue toda una aventura para nosotros. Y volvimos recién a las 11 de la noche y al otro día teníamos show. Así que estábamos como ansiosos con los tiempos, pero la verdad que lo disfrutamos mucho y muy resolutivos, sí, en todo. Sí. Muy profesionales. Y sí, sí, porque ya es algo que es un material que ustedes tienen para mostrar de ustedes mismos. Está buenísimo. ¿Y cómo fue la repercusión en el entorno? Digo, los amigos o los que los van a ver cuando tocan o en la casa cuando vuelven. ¿Cómo fue la repercusión? No lo podían creer. Decía, esto es Momento de Ocio. Decía que estaban a otro nivel, porque la verdad fue una puesta en escena, una producción enorme, sí, que nunca lo habíamos hecho, con gente realmente profesional que nos contuvo en cada momento, y si teníamos que pausar siempre nos acompañaban, y eso para nosotros fue algo genial. Como decía, gente muy profesional y que nos ha ayudado bastante y abrir las puertas a hacer otros eventos en conjunto. Sí, también nos dio la posibilidad de movilizarnos también en la parte de autogestionarnos la publicidad, digamos, ¿no? Claro. Porque esto de pedir los votos y todo eso nos hizo como foguearnos por lo menos para mí, en cómo usar todo el Instagram, que habían cosas que yo no sabía. Y por otro lado esto, ¿no? De estar como en contacto directo con la gente y explicándoles de qué se trataba, y como que ya es la misma gente se empezó como a adueñar, se abanderó, digamos, de alguna manera, empezó, bueno, no, hay que hacer así, hay que seguir moviendo, hay que compartir. Qué bueno eso. Sí. Debe también ser como, debe despertar algo del entusiasmo, ¿no? Por más que vos ya lo tengas, porque es tu banda, te gusta, la estás compartiendo, hace años que venís haciendo lo mismo, pero debe despertar otro tipo de entusiasmo esto, de tener que poner tanta energía al mismo tiempo en un proyecto como este. Tal cual, sí. Y yo creo que un poco tiene que ver el premio, pero también esto, el compartir con otras bandas, incluso con ellos hablamos, nos compartíamos entre nosotros. Claro, sí. Ah, buena onda. Sí. O sea, no llegamos a la final picante, sino a la final amena. Tampoco con el resto de los chicos que estuvieron en el concurso, mucha gente de otras bandas de Ushuaia, de acá,
a ver, es un lugar donde todos nos conocemos, entonces es como que o ya compartiste con una banda o por ahí tocaste con otro de los chicos, él grabó con nosotros, Mauri que toca el trombón también grabó con nosotros, entonces es como que somos, o sea, la música creo que no tiene que ir por el lado de la competencia. Me encanta. Es esa. Oportunidad, música sí. Y profesionalismo, de esto se trata también Energía Itinerante. Y hablando de profesionalismo, les vamos a mostrar cómo fue el detrás de escena cuando los chicos tuvieron que trabajar junto a una coaching para sumar herramientas que ya dijeron van a aplicar en una fecha en conjunto. Lo vemos. Alicia me dijo, no, pero yo no puedo cantar, yo soy un perro. No existe. Mi nombre es Fer Martínez Mina. ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer, me llamaron, estoy re contento, pero tengo que hacer una gira? Y me di cuenta en esa primer gira que mi voz no rindió. Todo lo que es alcohol te deshidrata las cuerdas vocales. No piensen en cantar, piensen en contar. No quiero que me hagan mula, hagan es cachetes de Kiko. Como si empañara un vidrio, pero no hago. Hago. Y ahora, cuando vayamos a grabar, yo voy a estar ahí para cosas más técnicas como lo de la E, la I, la O. Vamos, arriba. Para mí, esta toma queda. Fernanda Martínez Mina, además de todo, es una gran persona. Hablando de entusiasmo, ella es una persona que goza de un entusiasmo enorme, es una gran profesional, así que han tenido una gran coaching. Y ahí veíamos cómo fue el paso de los chicos junto a su coaching. Y ahora vamos a recibir, no es un invitado claramente, sino es alguien que es fundamental en este concurso y quien siempre es quien apoya a todos los artistas de todo el país junto con Camusi. Estoy hablando de Rodrigo Espinosa, representante de Camusi. Lo vamos a recibir para que nos cuente cómo está viviendo este momento. Como todos los años. Para mí que si no es una cábala que no va a funcionar nunca más. Y la vamos a seguir repitiendo. Por supuesto. ¿Cómo estás? A vos te da a mí me da un toque de nervioso esta situación. Yo estoy hiper nervioso. No sé cómo están tan tranquilos, porque la verdad que quiero saber ya quién es el ganador, pero al mismo tiempo estamos súper entusiasmados porque ayer, quinta edición, han pasado más de 1.500 artistas. Le hemos podido dar la posibilidad de que puedan expresar su arte más allá de las propias fronteras de la localidad o de la provincia en la cual se desempeñan. Y cuando vemos Tierra del Fuego, vemos que la propuesta fue tremendamente aceptada. Vos lo decías, más de un centenar de bandas que se inscribieron. Cuando vemos los registros de artistas en la provincia, vemos que realmente la propuesta fue muy bien tomada. El gran grueso de los artistas de la provincia se animó a participar de Energía Itinerante. Y bueno, hoy estamos en una tremenda final que me gustaría rescatar un concepto que dijeron los chicos, apoyo. Ese es el objetivo detrás de Energía Itinerante y particularmente el objetivo de esta compañía, es apoyar a los músicos emergentes, apoyar a que tengan espacios de visibilidad, a que tengan plataformas para que puedan mostrar lo que hacen. Algunos llegan a la final, llegan a ganar el premio final, valga la redundancia, pero todos los que pasan por el escenario de Energía Itinerante son ganadores porque, de nuevo, están pudiendo traspasar fronteras geográficas de sus ciudades, de sus provincias y mostrarle nada más ni nada menos que lo que hacen a toda la Argentina. Así que para nuestra compañía un enorme placer y orgullo poder seguir apostando a la cultura en esta quinta edición y ojalá en las próximas que vengan. No, pero supongo que van a venir un montón. Ya lo dijimos, chocamos manos. Sí. Esto siempre cierra la próxima edición. Es este momento. Es este momento. Vamos por más. Siempre vamos por más. Es muy importante. Mirá, recién decías algo acerca de la cantidad de gente que se presentó en Tierra del Fuego y no es menor el dato porque fueron todos los géneros. Había música tropical, pero también tuvimos hip hop, música urbana, tuvimos rock. O sea, hubo géneros de todos los estilos. Es decir que Tierra del Fuego le da mucha importancia a la Totalmente. Cultura. Totalmente. Y no solo bandas, también tuvimos solistas y participantes de Río Grande, por supuesto, de Ushuaia, pero también de Tolhuin. Es decir, las tres localidades participaron, todos los géneros participaron y eso es lo que la verdad que nos llena de orgullo porque vemos justamente que esta iniciativa es muy bien captada por los chicos, las bandas, y la verdad que es fantástico poder, desde una compañía como la nuestra, seguir apostando a ellos. Bueno, apostar al entusiasmo, a las oportunidades, eso es sumamente importante. Y no te vayas, te puedo pedir que te quedes un ratito. Acá me quedo. Porque este momento no me lo quiero bancar sola, que es el momento de decirles algo muy importante para todos, y es que se cierra la votación del público en este preciso
instante. Eso significa, se chocan las manos los chicos, eso es genial, lo pueden ver ahí. Ajá. O sea, estamos todos bien, siguen todos bien. Siguen todos bien. Después arreglamos. Después se van a arreglar. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Ellos no, nosotros tampoco. No sabemos cuál es la decisión del público. Lo que sí les podemos decir, como se los dijimos al principio, es que el voto del público vale doble. Todavía nos resta conocer qué va a decir nuestro gran jurado, integrado por dos músicos increíbles y además una manager que es sumamente importante también, el trabajo, como decían los chicos, el detrás de escena, no solamente el que está arriba del escenario. Así que es un momento crucial en este estudio y en tu casa también, porque la votación de ustedes se ha cerrado. Se los voy a decir ahora, de ninguna manera. Vamos a ir a un corte y en un ratito vamos a ver qué decidió el público. Seguimos en esta quinta edición de Energía Itinerante y se están viviendo momentos no de tensión, sino de curiosidad. Queremos saber todos cómo fue la elección del público. Ya sabemos que el voto vale doble y que del otro lado estuvieron votando. Ya nos contaron los chicos todo el apoyo que han conseguido durante este último tiempo. Así que vamos a saber en un ratito nada más cuál es el resultado y la votación del público. Pero al principio de este programa les contamos lo importante que es tener la voz de los experimentados, de la gente que está arriba y abajo de los escenarios, ocupando lugares que merecen muchísimo desde hace tantos años. Y estoy hablando de nuestro jurado de hoy. Voy a empezar saludando a Gaby Pedernera, también está Silvina Ten y está Ale Kurz. Ahí los vemos a los tres. Ahí está Gaby Pedernera, baterista de Eruca y además un productor increíble, productor del año del 2020, productor de David Lebón, el señor que alguna vez escuché decir a Lebón, una eminencia del rock argentino, que la primera vez que estuvo tranquilo con la producción del disco fue cuando lo produjo Gaby Pedernera. Ese es él, te doy la bienvenida, Gaby, buenas noches. Muchas gracias, qué hermosas palabras. Creo que David se debe haber estado confundiendo ese día. No, porque lo dijo como 4 o 5 veces, así que no vamos a decir que el Lebón se confundió tantas veces, no nos parece. Qué bueno verte, Aye, qué bueno verte siempre. Bueno, es una alegría también que vos sabés lo que significa el remo de las bandas, lo que significa conseguir lugares para tocar y demás, así que está buenísimo que tengamos tu voz. ¿Te ha costado a vos con Eruca al principio conseguir lugares para tocar, lugares para grabar un disco, para hacer un demo? Sí, la verdad es que el camino es, digamos, no me gusta usar la palabra difícil, pero sí es desafiante a veces, ¿viste? Y es un error creer que en algún momento se termina ese desafío, ¿viste? Porque siempre pasan cosas y siempre uno está de alguna manera empezando en algún aspecto, ¿viste? Así que hay que tomarlo como con alegría, con entusiasmo y tratar de seguir. Porque en definitiva estamos haciendo lo que nos gusta, entonces hay que disfrutarlo todo el tiempo. Bueno, voy a ir intercalando, porque al principio también hablábamos, no solamente quienes hacen y conforman la movida cultural son los que están arriba del escenario, sino que todos los grupos tienen personas que laburan para ello 24/7 para poder tener a esa banda tocando, a esa banda girando, a esa banda grabando. Y estoy hablando en este caso de los managers, que ocupan un rol muy importante, y Silvina Ten lo tiene perfecto, trabaja con los 2 minutos. Silvina, buenas noches. ¿Cómo andás, Aye? ¿Todo bien? Todo bien. Vos sí que tenés un trabajo también importante, ¿eh? Trabajando con los 2 minutos. Demasiado. Pará, perdón, pero en una etapa hermosa, los 2 minutos están celebrando 35 años de historia, girando por todas partes, grabando un disco con un montón de invitados, o sea, tenés un montón de laburo. Sí. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Es una nueva etapa, festejando los 35 años, estamos grabando, seguimos casi todos los fines de semana tocando, girando, así que estamos muy comprometidos con esta nueva etapa. Silvina, vos que sos quien está trabajando ahí para que las bandas puedan tocar, para que se puedan lucir, sabés lo importante que es recibir el apoyo para que un grupo pueda tener esas posibilidades, ¿no? Sí. Es muy, muy importante este espacio y esta oportunidad que le están dando a las bandas. Es muy importante recalcar eso.
Bueno, ella lo sabe perfectamente. Y él también, hablando de gente que cumple años, aniversarios y todos, esta banda está celebrando 25 años de carrera, 25 años de rock. Y de alguna forma bastante particular, ellos también arrancaron con un concurso. Estoy hablando del Bordo y en este caso su representante, Ale Kurz. Hola, Ale, amigo, qué lindo saludarte. Hola, Aye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te dejé para lo último. Los quiero mucho a los tres. No le busqué orden, solamente los saludé. No, un gustazo también compartir acá con Gaby y con Silvana. Bueno, decía recién, ellos están ahora participando de un concurso, ahora a punto de saber quién pasa y quién se queda con el premio de hoy, pero de alguna manera ustedes hace 25 años atrás en el colegio también arrancaban así, ¿o no? Es verdad. ¿Qué memoria que tenés? Sí, guardo un montón de datos que en algún momento me vas diciendo. Pero ¿cómo fue ese concurso? ¿Era un concurso del colegio? Sí, había una profesora que había planteado la situación de que había que defender una postura ideológica y dividía la clase en dos. Entonces, varias divisiones teníamos que defender esta postura y habían como diversos como departamentos y uno era hacer una canción que hable sobre esto. Y bueno, yo me puse en ese departamento, obviamente, y ahí arrancamos a tocar con Pablo, el bajista, que no tocaba de bajo, él tocaba un poquito de guitarra criolla. Yo tenía un bajo en mi casa, entonces le di mi bajo. Y con otro amigo, que hoy en día él es escritor y guionista, hicimos la letra. Y bueno, fue como este Germán. Pero, a ver, de hecho creo que perdimos, me acuerdo, en el concurso. Sí, perdieron, es oficial. Ese dato también me lo dieron ustedes, Perdieron, te acordás mejor que yo. Pero ganaron, no. Ganaron después. Claro, lo que te digo es que no importa quién gana, quién pierde en el concurso, sino que el concurso es un móvil para generar una energía de movimiento, ¿viste? Entonces, lo que provocó es que nos juntamos a tocar y dijimos, wow, qué buena sensación, lo hacemos de vuelta y no pasa por si ganás o no ganás. Me parece que lo lindo acá es que las bandas pasaron por este proceso de crecimiento y que los unió más. Y bueno, y si esto generó ahí un fuego dentro de ellos, va a continuar. Excelente, no podría haber sido mejor el resumen que hicieron los tres de lo significativo que es la oportunidad y el apoyo en cualquier etapa. Lo dijo Gaby, siempre es un trabajo, hay que seguir laburando en todas las etapas de las bandas. Lo dijo Sil, es un laburo constante, hay que trabajar para que los grupos toquen, para que graben. Hay etapas que son mejores, más gratificantes. Lo dice Ale Kurz, que después de 25 años todavía están laburando un montón, ahora con plena celebración de estos 25 años, pero es un laburo y si esto enciende el fuego, a eso vamos. Pero ahora es el momento, se van a quedar todos ahí. Vamos a escuchar qué pasó en esa grabación, qué pasó en ese teatro Niní Marshall cuando los chicos se juntaron y con muy buena técnica decidieron grabar, elegir una canción con la que iban a pasar a la final y poder defenderse en el resto de su carrera musical. Vamos a arrancar por Momento de Ocio y vamos a arrancar por este tema elegido por ellos que es Stop Political. A ver, lo escuchamos. Haciendo, no. Por un solo voto echarán más leña al fuego, no. Pero
lo sabemos, dicha ley, dicha es la trampa. Somos un pueblo que camina y se levanta. Stop política, stop política, ya no quiero escucharlo. Stop política, stop política, sus mentiras hacen daño. Stop política, stop política, ya no quiero escucharlo. Stop política, stop política, sus mentiras hacen daño. Temprano van a caminar con su fuerza y con su sueño de trabajo. Otro día, otra boca sin alimentar. Otro día sobreviviendo otro cartón. Ya no sé qué hacer, ya no puedo comprender. Cuánto más hace falta para sumar más poderes. Por tu bien común, creas un repudio en común. Y la gente pide mientras tanto. Stop political, stop political. Ya no quiero escucharlo. Mentiras hacen daño. Stop política, stop política, ya no quiero escucharlo. Stop política, stop política, sus mentiras hacen daño. Lo escucho y no paro porque todo lo que hablan es en vano. Con lo que dicen no se llena un solo plato. Y poco a poco va creciendo la ignorancia. Con sus maquinitas nos llenamos nuestras panzas. No, no me hablen más de lo que están haciendo. Por un solo voto echarán la seña al fuego. Pero sabemos dicha ley, dicha es la trampa. Somos un pueblo que camina y se levanta. Stop política, stop política, ya no quiero escucharlo. Stop política, stop política, sus mentiras hacen daño. Stop política, stop política, ya no quiero escucharlo. Stop política, stop política, sus mentiras hacen daño. Así fue la participación de los chicos, así pasaron por este certamen y están esperando saber el resultado de ustedes y también el resultado de nuestro jurado. Esta fue la forma en que ellos encontraron de presentarse y de participar de este certamen. Pero también lo hizo la Celso Cumbé, que eligieron Manos Vacías, y vamos a escuchar cómo lo grabaron y cómo quedó este resultado.
al llegar a tus labios urgente y tan solo rozar esa boca que está esperando al amor como un adolescente y volar, volar en un sueño infinito donde tú estás solamente conmigo y al fin quedar con mis manos vacías porque aquí no estás y volar, volar en un sueño infinito donde tú estás solamente conmigo y al fin quedar con mis manos vacías porque aquí no estás. Conquistar de formas diferentes y romper el cristal que no te deja ver cuando está el amor mirando frente a frente y volar, volar en un sueño infinito donde tú que aquí no está. Pero qué hermoso material, estábamos recién charlándolo, digo, se quedan con un contenido precioso, con dos videoclips, o sea, realmente se pueden salir a defender con esto que estamos viendo recién, es una producción enorme, una hermosa puesta en escena la que se ha armado para que estuvieran acá. La verdad es que es un cambio para una banda poder tener un material como este, así que me pone muy contenta, pero muy contenta ser parte una vez más de Energía Itinerante. Esta parte también me pone contenta, pero no sé qué tanto, porque me da cosa tener que decir que ya hay un elegido por el público. No lo sé todavía, me lo van a decir ahora, en este preciso instante, ahí me lo están diciendo. El elegido por el público, el ganador por ahora por el público, recordándoles a todos que el voto valía doble, que ha sido una hermosa etapa la que ha transcurrido hasta acá y todavía sigue transcurriendo porque nos falta saber otra parte de la votación. El elegido por el público es Momento de Ocio. Ay. Sí, aplaudo. Y bueno. Gracias, gracias. Son las etapas de los concursos, ¿no? Es así. Pero sí, más vale. Es lo que hablábamos hace un ratito. Esto es un privilegio para nosotros, de tantas bandas que se han postulado. Y quedar nosotros, en definitiva, la verdad que es un montón. Así que sí, aparte celebrarlo con ellos, ¿no? Es muy grato, la verdad. Qué hermoso que lo digan así. ¿Están contentos? Sí, sí. Estamos muy. Sí, sí. ¿Querés hablar vos? No, de hecho, bueno, le doy la posibilidad de volver a juntarnos. Sí. Si bien estamos a 300 kilómetros, pero no nos vemos muy seguido. Claro. Y en ocasiones como esta está bueno porque ya
queremos hacer un proyecto en conjunto, claro, lo que hemos comentado anteriormente, y disfrutar más que nada y hacer música. Un poco lo que decía Ale en el recién, sí, que esto nos da otro, nos abre otro abanico de posibilidades. Sí. Y esto, expandirnos en otra, es más, hasta expandirnos a Ushuaia es como un montón, claro, para nosotros. Entonces, es un impulso. Son posibilidades, sí, es un impulso, exactamente, es movimiento. Es un impulso lo que están recibiendo. Estuvo, igual, déjenme decirles que estuvo bastante reñido, son los porcentajes bastante parecidos, sí, en un ratito los van a conocer, así que después se los vamos a decir. Todavía queda, les digo esto, presten atención a este momento, todavía queda el voto del jurado, así que vamos a esperar un poquito más para saber cuál es el resultado final, pero el resultado y la elección del público fue Momento de Ocio. Vimos recién con qué canción participaron, ya ellos tienen un piecito, un poquito más adelante que la Celso Cumbé. Vamos a ver qué pasa con el resto de la votación. Bueno, vamos a ir a un corte. Y cuando volvemos, vamos a saber qué dice nuestros amigos del jurado. Es el momento ahora sí de decidir. Estamos transitando los últimos minutos de esta quinta edición de Energía Itinerante. Vamos a conocer definitivamente al ganador del día de hoy. Vamos a conocer al ganador de esta quinta edición. Y por eso ya están de nuevo con nosotros Silten, Gaby Pedernera y Ale Kurtz. Les vamos a dar la bienvenida nuevamente. Pero ahora les voy a pedir, en el orden que aparezca en mi mente, que me digan por qué. No el nombre de la banda que hayan elegido, sino el porqué de haber elegido a ese grupo. Y arranco por Sil. Sil, decime por qué elegiste a quien hayas elegido. Me llamó la atención, lo voy a decir así, la parte de los coros. Me gustó eso, cómo trabajaron los coros. Eso fue lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó. Las dos bandas, las dos propuestas están muy buenas, pero eso fue lo que me hizo decidirme por ese voto. Bueno, ya sabemos. ¿Lo puedo decir? No. ¿O no lo puedo decir? No se puede decir. Es solamente el porqué, y después les voy a preguntar cuál es el nombre oficialmente de quien hayan elegido. A mí me pone nerviosa esta parte, porque ahora sí ya está, es la instancia final y vamos a conocer al ganador. Y ya en una hora ya me encariñé, entonces ya empiezo a sentir cosas y me empiezo a sentir mal de que uno no gane. Pero vamos a ver qué dice Gaby Pedernera. ¿Por qué elegiste a quien hayas elegido? Primero que nada quiero aclarar que la música para mí es como algo totalmente subjetivo, ¿no? O sea, no hay un mejor y un peor, y esto que decía Ale hace un rato también a mí me parece re válido, ¿viste? Que hablaban de un concurso que para él es un triunfo, pero lo perdió, ¿viste? Entonces me gusta pensar que es, ¿viste? Son más los tiros libres que erró Messi que los que metió, pero los que metió son importantes también, ¿viste? Quizá estadísticamente son más los que fueron afuera del arco, pero a mí personalmente me pasó que con uno de los grupos, digamos, por poco, pero me llegó más la propuesta, digamos, me pareció que estaba como más enfocada, que estaba como más, no sé, como me habló más, me significó más la canción, la puesta, la pisada, como que en general enganché más con una que con la otra. Me parece muy importante, igual, pero muy, muy importante decir que es muy subjetivo todo lo que estamos haciendo en este momento. Exacto. La música es absolutamente subjetiva. Hay canciones que te llegan, hay bandas que te llegan un poco más que otras. Me parece que está buenísimo que lo resaltes, porque también están los chicos acá y está bueno que lo sepan. Es muy subjetivo porque cuando uno escucha música en su casa y elige, es de esa manera también. Así que, momento de que Ale Kurtz nos diga por qué eligió a quien eligió. Bueno, reforzando acá lo que dijeron mis compañeros, creo que lo que le diría a ambas bandas es que no nos escuchen demasiado a nosotros. O sea, que se escuchen a ellos mismos, que se comprometan con lo que hacen, que lo hagan de la mejor manera que puedan, que toquen mucho, que ensayen mucho, con mucha conciencia, que le pongan trabajo a lo que hacen y compromiso. Eso es más importante que lo que te va a decir un tercero, que en este caso ahora voy a hacer yo. ¿Por qué elegí una de las dos propuestas?
una de las dos propuestas que no me di cuenta y estaba, mientras la escuchaba, estaba bailando. Y cuando me empieza a pasar eso, digo, ok, me metí y no lo pensé. Y me pasó, con una de las dos, me pasó un poquito más que con la otra. Ambas me parece que están buenísimas. Y de vuelta le digo, lo que más importa es lo que hagan ustedes, más que lo que les podemos decir nosotros de acá. Y que esta experiencia les sirva para crecer, para ir para adelante, para comprometerse más con lo que hacen y que el camino recién arranca. Los chicos escuchan atentamente y con una mirada de admiración, eso me gusta, están escuchando atentamente lo que van diciendo ustedes, todo esto también se trata de un aprendizaje, está buenísimo el intercambio, o sea, de verdad, ¿cuántas posibilidades tenés de formar una banda y que en la misma noche te hable Silten, Gaby Pedernera y Ale Kurz a tu propia banda y que la haya escuchado previamente con la responsabilidad que lo hicieron ustedes? Así que ya también eso es un premio aparte. Ahora sí, les pido, sin titubear, que me digan, voy a empezar por Gaby Pedernera. Gaby Pedernera, ¿a quién votás? ¿Tengo que decirlo así abiertamente? Sí. ¿Segura? Oh, me pone re nervioso. Y bueno, pero a mí también, o sea, ayudémonos, ¿para qué somos amigos? ¿Qué tan nervioso te pone decirlo? A mí me pone nervioso escucharlo, o sea, tu responsabilidad es mayor, pues yo de última estoy acá. Me puse nervioso como si pudieran decir o no el nombre de mi banda, digamos. Oh. Yo también he estado en concursos y todo, ¿viste? Es como... Pero bueno. Es que justo elegimos a un jurado que tiene una sensibilidad maravillosa, son gente comprometida, muy generosa, lo digo porque los conozco, son gente buena, entonces no es para ellos, tipo, estoy un sábado a la noche y tengo que decir el nombre de un grupo y ya está. Esto lo toman como un compromiso, entonces entiendo perfectamente que te pongas nervioso, pero lamento decirte, Gaby, que tu responsabilidad en esta quinta edición es decirnos el nombre de la banda que hayas elegido. La banda que yo elegí es Momento de Ocio. Momento de Ocio. Bueno, vamos directamente, ya tenemos uno adentro. Vamos directamente al voto de Silten. Decinos. Bueno, lo digo así nomás, ¿eh? A ver. Pero ¿a vos te pone nerviosa también o sí. O está, sí. Estamos los tres nerviosos. Estamos tres nerviosos como si estuviéramos nosotros en la... concursando. Así que bueno, mi voto, el voto que elegí, fue para Momento de Ocio. Dos para Momento de Ocio. Ale, es tu momento. Pensá que serías vos en este momento con tu profesora, la que te dijo elegí un tema, formen una banda, y hace 25 años atrás. Así que es tu momento ahora de elegir a la banda que quieras que se quede con la noche de hoy. Bueno, de vuelta. Las dos bandas ganaron, chicos. O sea, si esto generó lo que ustedes hayan comprometido así con lo que hacen, ya ganaron. Mi opinión subjetiva y personal es que voto a Momento de Ocio. Impresionante, rotundo la votación para Momento de Ocio. Un aplauso les vamos a dar a los chicos. Obvio que vamos a charlar con ustedes también. Me gustaría que, ya que están los tres jurados mirándonos, escuchándolos y están acá por ustedes, que les digan algo a ustedes de esta premiación. Y felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Gracias. La verdad, a todos, a los chicos de la Celso también, que somos amigos, a Ale, a todos los que están ahí del otro lado. Dejanos agradecerle primero a la gente que nada, nos sí. ayudó. Hacía 5 años que no estábamos tocando con la banda. Y volvimos a tocar en octubre del año pasado y bueno, nada, surgieron estos eventos que la verdad que es un impulso tremendo para la banda, para volver a tener así esto de hacer música y ya seguir enfocados para adelante. Nada, la familia, los amigos, la gente que se acercó ahora a la banda también, que por ahí nunca nos había escuchado, nosotros venimos tocando hace muchos años. Y bueno, por la vida, que por ahí, no sé, uno se fue a vivir a un lado, otro se fue a otro. Nada, volver ahora a tocar y encima que sean estos concursos así es... No sé. La verdad no lo esperábamos y tampoco lo teníamos, porque nosotros claro. lo escribimos un día antes de que cerrara la inscripción. Fue así, llegó de la nada, no sé. Pero bueno, rescatando lo que decía Gaby al principio, en un momento pensamos tirar la toalla porque es una banda de muchos años, muchos integrantes, no contamos con manager, no contamos con sonidista, no contamos con plomo, o sea, es todo a pulmón. Y por ahí eso cuesta un montón. Organizar ya un ensayo cuesta. Y en un momento decimos, chicos, ya basta. Pero esto te motiva a que
No hay que bajar los brazos y seguir haciendo música y compartiendo. Bueno, no la tiren, agarren la toalla. No, ya, pero... agarren la toalla. Eso ya la agarramos, ya la agarramos. Bueno, los impulsó entonces. No, estamos muy felices, sí, sí. Le agradecemos a todos, de verdad, por apostar a la banda, por acompañarnos y... Y por la producción que se mandó. Por la producción que... Es tremenda. Es tremendo, sí, todo esto. La verdad lo vivimos, lo disfrutamos muchísimo. Bueno, felicitaciones, pero esto no sería un concurso real si no tuviéramos un premio real, y el premio real lo tenemos para ambos grupos, así que le voy a pedir a Rodrigo Espinosa que se acerque para hacer entrega a Momento de Ocio de su gran premio. Ahí está. Antes que nada, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y chicos, esta púa nos viene acompañando hace 5 años, así que ahora la honran ustedes. Felicitaciones. Un aplauso a todos ahí, por favor. Se generó algo lindo, Le quieren decir algo a sus compañeros. Todos ganaron esta noche, ya lo dijeron los tres jurados, que así que... Nosotros también queríamos que un poco ganen ellos, porque somos medio fana también, lo conocemos. Sí. No, y no también queremos ayudarlos a levantar la toalla, porque no puede ser así. Y por otro lado, queremos agradecer a músicos que estuvieron presentes en la grabación. Nosotros, al estar acá en Río Grande, a algunos de los compañeros nuestros se les complicó para llegar. Entonces tuvimos a Raúl Barbosa en... Raúl Zaragoza en Zaragoza, trompeta. Jorge Altamirano en el saxo. Daniel Piñeiro en el bajo. En el bajo. Y a Ruli Salinas, En conga. En congas. Así que bueno, queremos agradecerles. No queríamos dejar pasar mencionarlos y agradecerles por habernos acompañado también. Son ambos ganadores, como se lo contábamos al principio. La diferencia está en el premio, pero los dos han pasado una etapa. Los dos van a... ¿Qué van a hacer con el premio? ¿Se puede saber? ¿Ya lo pensaron? Un asado. Sí, lo pensamos. No. Eso debería ser. Sí. Hora de estudios. Estudio. Sí, hora de estudios. Hora de estudio. Sí. Para el que está del otro lado, hay una inversión ahí. Exacto, en cualquier hora de estudio hay una inversión, así que les va a servir. Chicos, me alegro un montón que hayan levantado la toalla. Eso. Nosotros también estamos muy contentos por eso. Y bueno, a seguir. Bueno, llegó en un momento lindo, Rodrigo, hermoso. Gracias. Este momento. Rodrigo, ¿les querés decir algo? Porque han levantado la toalla. Todas las cosas, Aye, y a ustedes, gracias. A ustedes dos, a estos dos grupos, pero a todos los que participaron, gracias. Este concurso se hace porque ustedes tienen el ímpetu de participar, le ponen la mayor de las garras. Algunos quedan a mitad de camino, pero aún así le pusieron la garra hasta el momento que llegaron. Y para ustedes, de nuevo, gracias y felicitaciones en nombre de la compañía, muy especialmente a ustedes como representantes y a todos los que están detrás de ustedes. Bueno, es el momento. ¿Están contentos? Sí. Nosotros también estamos contentos. ¿Ahora qué hacemos? Ya estamos súper contentos. Le vamos a despedir a Ale. Ale, te mando un beso grande. Ale Kurz, nos vemos en tus fechas totalmente furiosas que van a tener celebrando 25 años del Bordo. Así que gracias por hacerte parte de esta noche, por votar, por el compromiso y por todo. Un placer y adelante, chicos. Que esto sea el comienzo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muy lindo. Hermoso. Hermoso ser humano, Ale Kurz, como también lo es Gaby Pedernera. Gaby, gracias también para vos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Camusi, porque la verdad que hacer esto es increíble. Es un apoyo enorme para todas las personas que hacen música en todas las partes del país. Así que, por favor, sigan haciéndolo. Gracias, Gaby. Lo despedimos a Gaby también. Y a Silvina, que está también con un laburo enorme, con estas más de tres décadas de los dos minutos, girando y tocando por todas partes y grabando disco. Así que, Sil, te dejamos laburar tranquila. Muchas gracias por hacerte también parte de esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio que le dan a la música, a la cultura. Espero que esto siga sucediendo. Y felicidades a las dos bandas que están ahí. Hay que seguir adelante, ¿sí? Bueno, gracias a los tres, ¿eh? Despedimos al jurado. Los tres han tenido un rol fundamental en esta quinta edición, acompañando, conteniendo, apoyando y eligiendo los ganadores de hoy. Han ganado los dos de todas maneras, así que estamos todos felices acá de lo que estamos viviendo. Le agradecemos como siempre a la producción y a Camus y Gas por todo lo que han hecho. De verdad es una apuesta enorme. Todos los años, tratar de encontrar en un lugar voces y músicos que puedan representar a su provincia,
tratar de que todo esto sea federal. Hay mucho talento en todo el país y con Camusi lo estamos descubriendo. Así que para nosotros, saber que una banda no va a tirar la toalla y va a seguir tocando es un montón. Muchas gracias a toda la gente que acompañó a los chicos y los estuvo votando. Y nos vemos en la próxima edición, porque cada vez que chocamos los cinco acá, los punitos, es porque hay próxima edición. Es un código que mantenemos entre nuestros amigos de Camusi. Es hermoso ser parte de esta familia de Energía Itinerante. A mí me encanta la música, así que me fascina que haya bandas que tengan oportunidades de hacerse escuchar. Nos vemos en la próxima edición y estemos atentos todos ustedes a la fecha que van a hacer en conjunto. Los grandes ganadores, los felicitamos. Momento de ocio. Acompañamos a los Elso, que también hicieron algo hermoso y también son los ganadores de hoy. Nos reencontramos en la edición 2024, se los aseguro. Con sus maquinitas nos llenamos nuestras panzas. No, no me hablen más de lo que están haciendo.